Hace unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajó al sureste del país para realizar una supervisión minuciosa de los trabajos del proyecto Tren Maya, que se desarrollan en todos los tramos, pero en especial en el tramo 5, ya que es en este tramo donde más obstáculos ha presentado. Con la visita personal que hizo el presidente de México en esta zona, solucionó inmediatamente varios asuntos. Uno de los más importantes fue las suspensiones definitivas de los amparos. Así lo anunció el director general de Fonatur, Javier May Rodríguez, a través de la página oficial del Tren Maya, donde celebró otra buena noticia para el pueblo de México, donde anunció que fueron negadas las suspensiones definitivas en los amparos 820 y 821, con lo cual ya quedaron sin efectos las suspensiones provisionales que habían en esos mismos expedientes sobre el tramo 5 sur del proyecto Tren Maya. El interés individual no puede prevalecer sobre el interés colectivo. Se lee el documento de la resolución. Ya van 5 de 6 suspensiones revocadas, pero se sigue atento a lo que falta. Es del amparo 1137, atrás del cual está el empresario Claudio X. González. El presidente de México, juntamente con todo su equipo de trabajo, están haciendo todo lo posible para que este proyecto, que lleva esperanza y bienestar a esta región de México, se construya en el tiempo establecido. Ante este panorama, el presidente de la nación ha declarado como una obra de seguridad nacional al proyecto Tren Maya y solicita a las constructoras acelerar los trabajos para que las obras se concluyan en los tiempos establecidos. Ante esta petición, las constructoras mandaron a traer desde Europa grandes locomotoras para la colocación de durmientes y el tendido de balasto. Esto permitirá apresurar los trabajos en esta emblemática obra de México. Pero esto no es todo. Hace días arribó en el tramo 4 la primera máquina multicalzadora de tecnología austriaca para la compactación de balasto y nivelación de las vías. Esto para garantizar altos estándares de seguridad en este proyecto emblemático del gobierno de la Cuarta Transformación. A través de un comunicado del Fondo Nacional del Fomento al Turismo Fonatur, se dio a conocer que con más de 114 mil empleos generados en el sureste de México, en este proyecto del Tren Maya, avanza la construcción de las estaciones de Escárcega y Maxcanú, así como de aditamientos prefabricados para viaductos y puentes. De igual manera, en Palenque, avanzan los centros de atención a turistas. Las obras en todos los tramos siguen avanzando de manera sincronizada, generando miles de empleos en esta zona. Estamos en el centro
centro de atención a visitantes que está en proceso de construcción, justo en la entrada del polígono a la zona arqueológica de Palenque. Estaremos aproximadamente a 3.5 kilómetros del núcleo central de la zona arqueológica. El Calvi, que es un centro de atención a visitantes, de todos los visitantes que vienen a la zona arqueológica, una de las zonas arqueológicas más importantes del país, y se trata de dejar esta infraestructura en condiciones para que se pueda recibir la mayor afluencia turística, donde puedan ser recibidos, donde tengan un sitio de restauración, donde tengan un sitio de descanso, un sitio con sanitario, y de esta manera también que haya un sitio para toda la gente que vende artesanías locales, y de tal manera de descongestionar el mero acceso a la zona arqueológica como tal, para mejorar las instalaciones y que sea, digamos, un poco más fácil el trabajo de los arqueólogos y especialistas que trabajan en el sitio. Y la idea es que funcione como un filtro para la zona arqueológica. Y ya de aquí va a tener habilitados una serie de comercios, ya sea para comida, artesanías y demás, la zona de taquillas y zona administrativa, y ya va a haber un andén de descenso y ascenso donde pasarían vehículos oficiales que ya los llevan a la zona arqueológica o, si a su gusto quieren, que vayan a pie. Es para separar la zona arqueológica de la zona de comercio porque es una zona que se va expandiendo. Entonces les va tomando área y les va tomando e invadiendo áreas que son de zona arqueológica, cerca de zonas de vestigios, y darles un lugar más propio y más oportuno. Al mismo tiempo, que dar una infraestructura de mejor calidad, ya sea para el turista como para que el mismo comerciante esté en buenas condiciones para vender y hacer su vida aquí como su labor. En el Calvi estamos ya con un avance de acuerdo a lo que tenemos programado. Y ya empezar a hacer un plan de finalización para entregar una primera etapa ahora en agosto. Y ya una segunda fase entregaremos entre septiembre y octubre, que ya será finalizar detalles o imprevistos que nos salgan en el proceso constructivo. La primera pauta que nos marcaron cuando llegamos aquí, el respeto al patrimonio que esto significa. Trabajar con el INAH es lo más innovador para nosotros. Es una lección constante, además de una culturalización constante. Y que, bueno, el tema histórico nunca pega tan fuerte como cuando uno lo puede palpar, ¿no? Entonces eso nos marca mucho, ya sea a nosotros o a los mismos trabajadores también. Es una experiencia importante. Los habitantes de esta región del sureste tienen la esperanza en este proyecto que construye el presidente Andrés Manuel López Obrador.